la antigua ciudad de Ollantaytambo, ubicada a 60 kilómetros de la capital imperial del Cusco, demarca el límite del valle sagrado de los incas. Más adelante, un accidentado camino conduce a la selva tropical. Afortunadamente, Ollantaytambo no sufrió la suerte de muchas antiguas ciudades incaicas. No fue completamente destruida ni abandonada. En Ollantaytambo también hoy bulle la vida. Es más, este es uno de los pocos lugares del Perú donde la gente vive en las mismas casas que algún día pertenecieron a la antigua aristocracia incaica. La vida ha cambiado su ritmo, pero igual que ayer, mucho antes del amanecer, en las panaderías se enciende el fuego y muy temprano por la mañana, los panecillos frescos horneados con leña de eucalipto son llevados al mercado. Aquí hace mucho tiempo están acostumbrados a los misterios de la antigüedad. Uno de esos misterios se encuentra tirado en medio de la calle. ¿Cómo llegaron aquí estos enormes bloques de piedra? Estos monolitos son denominados piedras cansadas. Fueron traídas de canteras que se encuentran al otro lado del río, pero no fueron llevadas hasta el lugar de las obras de construcción. Se cansaron. Por supuesto, no las piedras, sino quienes las llevaban. Sin embargo, esta es solo una versión, un intento de encontrar una explicación. Ollantaytambo guarda celosamente sus misterios, los secretos de las gigantescas piedras. El núcleo de la ciudad estaba constituido por 18 bloques residenciales. El dibujo del plano de construcción se asemeja al contorno de una mazorca de maíz alargada. Los habitantes del lugar dicen que aquí crece el mejor maíz del Perú, y por consiguiente, el mejor del mundo. Sin embargo, el porqué de la construcción de Ollantaytambo tiene que buscarse en lo alto de la ciudad. Allí, sobre las áreas residenciales, se encuentra el templo principal. Cada mañana el sol aparece por detrás de la montaña del frente y vierte sus rayos sobre su santuario. En la antigüedad, su fachada estaba revestida de planchas de oro. Al toque de los rayos del sol, el templo comenzaba a brillar como una verdadera joya. Aquí, en la parte superior del Ollantaytambo, es donde se encuentra lo más misterioso que hay en esta ciudad, el muro de los seis monolitos. Seis columnas monumentales de hermoso pórfido rosado. Gran parte de lo que fue construido en torno a este majestuoso altar parece un intento de constructores pigmeos, de continuar el trabajo de desconocidos constructores gigantes. Son sorprendentes las delgadas capas de piedra que se encuentran entre los gigantescos bloques. Surge nuevamente la impresión de blandura de la materia rocosa que rellena el espacio entre los enormes monolitos. Y sin embargo, el pórfido es una de las rocas más duras. ¿Qué poderoso genio pudo concebir y crear esto? ¿Qué gigantes constructores poseían una técnica tan asombrosa para labrar la piedra? La memoria de la humanidad ha conservado la historia de la Atlántida. Sus habitantes sabían trabajar así la piedra y cualquier otro material. Probablemente los gigantes de pórfido de Ollantaytambo, los restos de la caída de la antigua civilización de los atlantes, se conservaron hasta la época de los incas. Sobrevivieron el brillo y gloria de los hijos del sol,
y han llegado hasta nuestros días. Otro santuario más es el Templo de los Diez Nichos. Las leyendas conservaron para Ollantaytambo la fama de ser el lugar donde se guardaban los corazones de los gobernantes del Tahuantinsuyo. Las momias de los incas y sus esposas se conservaban en el templo principal de la capital. En cambio, sus corazones encontraban la paz eterna en Ollantaytambo. Es posible que fueran cuidadosamente guardados en estos nichos. La mampostería de piedra de los muros es de un trabajo asombroso. No hay respuesta a la pregunta de cómo fue creado esto. Por ejemplo, conseguir tal calidad de ejecución para los empalmes entre bloques hoy es posible solamente utilizando nuevas tecnologías de alta precisión. Este bloque de piedra también fue cortado como si fuera una arcilla blanda. Los especialistas confirman que un corte semejante puede realizarse con una cuerda de acero solo en un material blando. Hasta ahora, el pueblo guarda la leyenda de que el pequeño pájaro Pito, que anida entre las desoladas rocas, conoce el secreto de cómo ablandar las piedras. ¿Qué hierbas es necesario recoger? ¿En qué proporciones mezclarlas para que la mezcla obtenida haga la piedra maleable? Sacsayhuamán es otro lugar más que recuerda a los míticos antepasados gigantes. Es una construcción ciclópea que sorprende la imaginación y que se encuentra al norte de la capital de Cusco. Estos muros cuentan con aproximadamente 30 salientes en zigzag. Los ciclópeos bloques tienen un peso de hasta 200 toneladas. El cronista del siglo XVI, Garcilaso de la Vega, por cuyas venas corría sangre de la nobleza del desaparecido imperio de los incas, escribió así sobre la fortaleza de Sacsayhuamán: los españoles, que experimentaron envidia de las admirables victorias de los incas, deberían conservar aquella fortaleza, para que mediante su ejemplo en los siglos venideros se pueda ver qué grandes eran las fuerzas y qué fuerte era el espíritu de aquellos a los que ellos derrotaron. Sin embargo, ellos no solo no la han conservado, sino que ellos mismos echaron por tierra aquella enorme grandeza solo con el fin de construir las propiedades que ahora poseen en el Cusco. Estas piedras inspiraban reverencia. Eran para los incas no solo un sólido material de construcción. La memoria del pueblo conserva la leyenda de cómo durante una batalla decisiva, contra un ejército adversario que lo superaba en fuerzas, las piedras se convirtieron en poderosos guerreros y ayudaron a los hijos del sol a lograr una gran victoria. Este asombroso pueblo siempre sentía el alma que anima a todos los reinos de la naturaleza. No es sorprendente que las estrellas y los arroyos, las cuevas y las piedras para ellos estaban vivas. Ellos sabían que en estos habitan los espíritus de la naturaleza. Estos santuarios eran denominados con una palabra, Huaca.
Esos especiales lugares altares estaban destinados a las oraciones y los sacrificios. La vivificante fuente de Tambomachai fue convertida en un verdadero templo del agua. El agua siempre estaba vinculada con los misterios lunares femeninos, y por esa razón, las reinas del Tahuantinsuyo llegaban hasta aquí para la realización de ritos y ceremonias de purificación. La fuente de Maras es rica en sal, una especial bendición de los dioses. Aquí, en Maras, hasta hoy en día, se continúa extrayendo sal con el mismo método inventado por los incas varios centenares de años atrás. Alguna vez, en aquel lugar donde la fuente salina brota de la tierra, había un pequeño templo o altar, donde mediante la oración o el sacrificio era posible agradecer la generosidad de los espíritus benefactores de la naturaleza. Solo quedan ruinas del misterioso templo de Kenko. Este fue un centro sagrado muy importante del Imperio de los Incas, lo que significa que fue destruido con gran furia por los conquistadores e inquisidores españoles, preparando el triunfo de la nueva fe. Dentro de la cueva se ha conservado el altar en forma de escalones. Aquí se realizaban ceremonias de ofrenda a la Madre Tierra, la Pachamama. Esta era la principal divinidad femenina de los incas, su defensora, nodriza, madre. Madre Tierra, protege en tu seno, entre la paz y el bienestar, a tu hijo, el Inca, todopoderoso. Uno de los cronistas, el padre Bernabé Cobo, que simpatizaba profundamente con los habitantes originarios del Perú, elaboró una lista de 350 altares huacas. En esta lista se podía encontrar desde montañas, rocas y fuentes, hasta antiguas tumbas y campos de batallas, en los que los guerreros se cubrieron de gloria imperecedera. Y esto solamente en una región del Cusco. Y hasta el día de hoy, los viajeros dejan en estos altares modestos sacrificios a la Madre Tierra. Flores, hojas de la asombrosa coca, granos de maíz. El padre Cobo también describe que los santuarios huacas estaban situados a lo largo de una gran serie de líneas llamadas zeque, que salían de un centro único, el Templo del Sol Coricancha, situado en el Cusco, la capital del imperio. Varios santuarios huacas se han conservado en las ruinas del templo de Chinchero. La memoria popular guardó para estas tierras la denominación del lugar donde nace el arco iris. Durante la temporada de lluvias, aquí a menudo se puede observar en el cielo este fenómeno, por el cual los habitantes de los Andes sentían devoción. Este lugar está como rodeado por los apus, las cimas de las montañas, donde, según la leyenda, habitan poderosos espíritus a los que es posible recurrir por bendición y protección. En este sagrado lugar se encontraba en tiempos de los incas el templo dedicado a la Madre Tierra, la Pachamama. Hoy solo podemos ver los cimientos de los templos hechos con la misma asombrosa mampostería de piedra.
En el mismo lugar donde se encontraba el templo inca, por disposición de los sacerdotes católicos, se erigió una iglesia cristiana. Así el santuario del templo de la Pachamama se convirtió en el templo de la Virgen María. Y en lugar del antiguo altar incaico, se colocó una cruz. Hoy, la ciudad de Chinchero tiene fama por sus artesanas tejedoras. En la plaza, cerca del templo, se desarrolla una feria, donde se puede comprar tejidos hechos a manos de impresionante belleza y calidad, además de otros artículos de artesanía popular. Los temas artísticos son tomados de los mitos: el sol inti, la luna quilla, animales favoritos como la llama, el jaguar, la serpiente, el cóndor. Los bordados sobre las telas tienen también nombres y significados propios: el círculo familiar o ayllu, las montañas protectoras, los apus, el pico del cóndor, la tierra y el cielo. Las herederas de las tradiciones de la tejeduría cuentan con gusto cómo es tratada la lana de las llamas, alpacas y vicuñas, cómo los hilos obtenidos son teñidos con colorantes naturales, entre los que figuran hojas, raíces e incluso la cochinilla, especie de insecto hemíptero que vive sobre el nopal. Las mujeres tejen hoy exactamente igual que en tiempos de los incas. Sus dedos actúan como si recordasen los símbolos de los bordados. Sus manos, ya acostumbradas, manejan sencillos instrumentos como el puntiagudo hueso de llama y el liso de madera. Sus vestimentas son, en muchos aspectos, las mismas que vestían sus antepasados siglos atrás, en combinación con elementos que violentamente introdujeron los españoles. Muchos peruanos visten día a día trajes típicos de su región, sin afán de mostrar a los turistas. Chay harawi, hok itikan chay, poso komang tarwaska, komerwang, hangkaspuwang, hiawar pacha, in chigilya, sacha kunata muyuring, kas ang hina, sampay. Sachakuna, chinya manahayin buñoy, sampaya manahayin buñoy. Hanak pacha, hanak pacha, hanak pacha. El himno con el que los indígenas cantaban la gloria de la ciudad perdida de los incas probablemente no fue oído por Hiram Bingham, el hombre que descubrió en 1911 la famosa ciudad de las nubes, Machu Picchu. El que fuera posteriormente destacado piloto militar, gobernador y senador de los Estados Unidos, Bingham, en su juventud se sumergió con gran pasión en el estudio de la historia de la América del Sur colonial. Bingham anotó cuidadosamente en su agenda de notas el nombre de Melchor Arteaga, guía que accedió a mostrarle las antiguas ruinas que se encontraban no muy lejos, y también cómo denominaba a los lugareños a una de las montañas, Machu Picchu, que significa montaña vieja. Sobre las turbulentas aguas del río Urubamba se tendió un improvisado puente hecho de troncos. Siguiendo al descalzo guía indígena Melchor Arteaga, el propio Bingham, gateando lentamente a cuatro patas, pasó con horror por esos troncos.
Después le esperaba un ascenso hasta la altura de 2.400 metros, pasando a través del húmedo bosque tropical lleno de serpientes. Este fue el difícil sendero que condujo al investigador al descubrimiento de Machu Picchu. De pronto, me encontré ante los muros de casas en ruinas construidas con el trabajo de piedra más fino que hicieron los incas. Era difícil verlas porque estaban en parte cubiertas por árboles y musgo, crecimiento de siglos. Pero la densa sombra, escondidos entre espesuras de bambúes y lianas enredadas, aparecían aquí y allá muros de bloques de granito blanco, cuidadosamente cortados y exquisitamente encajados. La vista de aquello me dejó hechizado. Hiram Bingham abrió su propio camino a Machu Picchu. En los tiempos del imperio de los incas, los viajeros llegaban a esta ciudad por un camino completamente diferente. La comunicación a través de todo el imperio del Tahuantinsuyo estaba organizada por una red de caminos con una longitud total de casi 40.000 kilómetros. Uno de esos caminos de alta montaña conducía a Machu Picchu. Antes de entrar en la ciudad, el viajero se detenía ante el Inti Punku, que significa Puerta del Sol. Aquí podía descansar y, mediante una ceremonia de purificación, prepararse para el encuentro con la ciudad en las nubes. La ciudad está orientada a lo largo del eje sur-norte y se divide en dos partes bien diferenciadas. Hanampacha, la ciudad alta en la parte oriental, la parte sagrada, y Urimpacha, la ciudad baja en la parte occidental, la parte habitable. Todo lo que hoy en día podemos conocer sobre esta ciudad se basa en el principio de semejanza con otros centros del imperio del Tahuantinsuyo. Es que los habitantes de Machu Picchu abandonaron su ciudad varios siglos antes de su descubrimiento por Hiram Bingham. Y no solo lo abandonaron, una de las capas del suelo de aquí es de ceniza. La ciudad sufrió un incendio. Probablemente sus propios habitantes la incendiaron y la abandonaron. Después de ellos, el fuego se llevó todos los secretos del último bastión del imperio de los incas. Las construcciones de la ciudad se sitúan en 14 plataformas a diferentes alturas. Para dar una vuelta alrededor de la ciudad, es necesario superar más de 3.000 escalones de centenares de escaleras talladas en las rocas. La ciudad es alimentada por 16 fuentes sagradas, que no solo riegan las terrazas, los andenes. Simbólicamente, el agua une la ciudad alta con las terrazas y zonas residenciales de la ciudad baja. Por estos vivos escalones, parece pasar la energía. Es el reino de la piedra, el agua y las nubes, construido para unir el cielo y la tierra. Urimpacha, la ciudad baja. Lugar relacionado con el culto de la tierra, la Pachamama, y de la luna, la Mamaquilla. Este es el lugar de la energía Yin, en el Dao, simbólico de Machu Picchu. Aquí se encontraban las Ajiahuasis, casas de las mujeres elegidas, las novias del sol. La tarea sagrada de las sacerdotisas
era la preparación de las ofrendas, la tejeduría, la fabricación de prendas de vestir ceremoniales. El altar de la Pachamama, misterio del inicio, de dar nacimiento a la vida de la tierra. Su creadora energía lleva a cada ser a través de los laberintos del mundo subterráneo, al encuentro de la luz, hacia arriba. El símbolo de Pachamama son los escalones por los cuales se puede realizar la ascensión hacia el templo del sol. Esta construcción semicircular es denominada Templo del Sol, por la analogía que existe con la pared redondeada del Templo del Sol o Coricancha en el Cusco. Otros de sus nombres son Torre, Baluarte. Estas paredes protegen cuidadosamente un altar de piedra pulida. Este lugar es también denominado Observatorio. Probablemente, los amautas incas, científicos y sabios nobles, observaban incesantemente desde aquí los cuerpos celestes. Otra evidencia más del importante papel que se le asignaba a las observaciones del cielo son los espejos de agua. Este lugar es denominado Templo del Cóndor. A su lado, se encuentra una red de laberintos y criptas, que recibió el nombre condicional de prisión. Pero es poco probable que en un lugar para los elegidos hubiera necesidad de instalar cámaras de tortura. Si nos imaginamos a Machu Picchu como un centro iniciático, entonces es posible suponer que estos eran lugares especiales, donde pasaban pruebas los candidatos a la iniciación. En los contornos de la peña, se adivinan los rasgos del ave sagrada, el cóndor. De aquí proviene el nombre de este lugar, también condicional. Es probable que pasar los misterios vinculados con el cóndor era una de las pruebas del candidato. El cóndor descendía al nido de piedra de Machu Picchu y, aceptando el sacrificio, se elevaba para continuar su eterno vuelo. Sobre una elevación se encuentra la ciudad superior, la Acrópolis de Machu Picchu, denominada Plaza Sagrada. Aquí se encuentran los templos más importantes de la ciudad. Las ruinas de la construcción que hoy se denomina Templo de las Tres Ventanas. Las ventanas trapezoidales miran hacia el este. Cada una de ellas está orientada hacia el lugar por donde aparece el sol, en el horizonte, en los diferentes puntos equinocciales y solsticios. El altar dedicado a la Madre Tierra nuevamente vuelve a recordarnos la vía de ascensión de la Tierra al cielo. El templo principal. Se desconoce con certeza a qué divinidad se adoraba aquí. Según una de las versiones, esa deidad era Viracocha, el poderoso e invisible dios creador, el padre de todos los dioses. A la izquierda del altar se encuentra una piedra rómbica no muy grande. Su forma reproduce con exactitud la principal constelación del hemisferio sur, la Cruz del Sur. La piedra está orientada hacia el sudeste, hacia el lugar donde aparece esta constelación en el cielo. Los escalones conducen hacia arriba, al lugar que está más próximo al cielo. El Intihuatana es el lugar donde se ata al sol. La piedra altar es la cima de la peña que sirve como base de este templo. Por todo el imperio de los incas, altares de este tipo eran el corazón de los templos dedicados al sol.
La triste historia de la conquista española narra que fueron precisamente estas piedras sagradas, el Sancta Sanctorum de esos templos, las que fueron destruidas por los inquisidores con especial furia. Afortunadamente, los conquistadores no pudieron encontrar el camino a Machu Picchu. Por esa razón, el altar encontrado por Hiram Bingham ya en el siglo XX es la única reliquia sagrada que se conservó intacta en todo el territorio del Imperio de los Hijos del Sol. Aquí, en momentos especiales del movimiento visible del sol por el horizonte, en el solsticio y equinoccio, se realizaban ceremonias de excepcional importancia. Ceremonias destinadas a conservar los vínculos con la divinidad suprema, para prosperidad de todo el imperio. En los días del equinoccio de primavera y otoño, al mediodía el sol se encuentra exactamente sobre la columna saliente, sin crear sombra. En este momento, el sol y el altar consagrado a él se encuentran en el vínculo más estrecho. Durante los solsticios, la tarea principal de los sacerdotes que realizaban los rituales dirigidos por el propio Inca era atar simbólicamente el sol al altar para contener su movimiento ulterior al sur, hacia el mundo subterráneo. Mi Viracocha, brilla para tu pueblo de los incas. Ilumina a tus servidores. Sí, ellos viven felices en tu bendición. Manténlos libres de las desgracias, libres del dolor. Consérvalos en paz. El final de Machu Picchu está vinculado al final del Imperio de los Hijos del Sol. Los primeros europeos que llegaron a estas tierras no estaban preparados para el encuentro con la gran cultura de los incas. Conquistadores es la denominación que la historia reservó para ellos. Tuvieron en sus manos la llave de oro del cofre de la sabiduría y cultura de los incas. Pero esa llave les resultó innecesaria. Los incas sabían hacer predicciones. Una de ellas decía que se avecinaban grandes cambios. Por esa razón, los indígenas casi no hicieron resistencia a los españoles que trajeron muerte y destrucción. Según una de las versiones, Machu Picchu largo tiempo sirvió de refugio a los sacerdotes que salvaron las reliquias sagradas más importantes del imperio. La vía hacia el refugio de la alta montaña resultó cerrada para los conquistadores sedientos del oro por muchos siglos. Sin embargo, poco tiempo después, los sacerdotes abandonaron también este nido de piedra de la montaña. Luego de entregar al fuego todo lo que no debía caer en manos de profanos, se internaron aún mucho más en la impenetrable selva, dejando solo el esqueleto de piedra de la ciudad. Durante siglos, la población local guardó unánimemente silencio sobre su ubicación y la propia naturaleza escondió el camino que conduce a Machu Picchu. El principal tesoro del Imperio de los Incas no terminó siendo capturado. Ese tesoro del espíritu es conservado hasta el día de hoy por los herederos de los Hijos del Sol. ¡Hana Pacha! ¡Hana Pacha! Hana Pacha, Inti Taita, O Wiracocha, Uyariwai, Uyariwai, Hamuktiku, Hamuktiku, Kutimuiku, Kutimuiku.